Perúvisión en entrevista a Q-Organic en la BioFag 2022, acá en Nuremberg, que se lleva a cabo después de 2 años por problemas de la pandemia. Bueno, acá estoy con Marisol y con Heide, que representan, bueno, ella es fundadora de Q-Organic y Heide también participa en la empresa. Marisol, ¿desde cuándo existe Q-Organic? Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacen? Q-Organic empezó en el año 2015. Comenzamos con el premio del Tunki. Tunki ganó como el mejor café especial a nivel mundial. Y eso nos inspiró a poder introducirlo a Europa y poder promoverlo acá. El nombre de Q-Organic, Q es el grado que tiene un café de alta especialidad a nivel mundial, y por eso combinamos ambos y colocamos Q-Organic. Trabajando con productos de mucha calidad, estamos conociendo también que los productos de mayor calidad también son orgánicos. Y ese, a través de Organic Denmark y el trabajo con los agricultores, que comenzamos a amar mucho más el trabajo orgánico. Uh-huh. Por lo que significa también para la tierra donde ellos trabajan y la importancia que tiene para que ellos puedan vivir bien. Tener un agua limpia, no estar afectados tanto por las sequías o por las lluvias torrenciales, al estar protegidos por los árboles, y a la vez que el consumidor final pueda tener un producto que venga libre de pesticidas. Entonces cambiamos de nuestro nombre original, que era Q Café and Cacao, a Q Organic, porque entramos a trabajar también con otros productos con los que trabajaban los agricultores para tener un portafolio más grande y también poder promover sus productos acá en Europa. Cuéntanos un poquito más de los otros productos, solamente las del café. Sí, en Perú la mayoría de los productos no son monocultivos, sino que llevan cultivos alternativos. En las regiones que estamos trabajando con cacao, hay también productos que en un primer momento no sabíamos cuál podría ser su uso en el mercado europeo, pero hemos descubierto que tienen una gran utilidad en el área cosmética, que son como gemas aquí, por su alto contenido de lanolina, o como que son muy efectivos para proteger contra la radiación solar. Entonces, sin tener que gastar más el medio ambiente, podemos utilizar los productos que ya son parte de la naturaleza o parte de los cultivos derivados que tienen los agricultores y encontrarles un mercado acá en Europa. Y es así como comenzamos también con el área cosmética. Ah, qué bien. Y Heide, quizás puedas complementar lo que está haciendo mención, Marisol, tiene que ver mucho con el medio ambiente. Sí. Y con el trato de las personas a la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Ustedes tienen un proyecto? Quizás nos cuentas un poco cómo funciona eso y de qué manera están apoyando. Sí, Marisol me preguntó si yo puedo ayudar con este proyecto de incluir todos los productos, la Wertkette. Die gesamte Wertschöpfung einbeziehen in das Projekt und dementsprechend natürlich auch die Natur komplett mit einbeziehen. Mhm. Und wir wollen jetzt versuchen, dass wir in dem gesamten Prozess die Natur, die Art und Weise, wie die Produkte hergestellt werden, auch komplett kommunizieren können, sodass die Konsumenten auch verstehen, was hinter dem gesamten Produkt steht. Okay. Mhm. Ja. Und wie wollt ihr das machen? Kommunikation, das heißt Beziehung zu müssen wir erstmal schauen, wie das vor Ort aussieht. Also wir arbeiten mit verschiedenen
Regionen zusammen, ne? Aber dass man mal in einer Region beginnt, und um zu fragen, was vor Ort dann überhaupt der Fall ist, wie man dort eigentlich arbeitet und was gebraucht würde. Genau. Also zum Beispiel gibt es einen Ort, der ist sehr nah am Bosque Protegida dran, ja. Und wir haben jetzt natürlich einen sehr hohen Druck auch auf das gesamte Gebiet durch die hohe Nachfrage an dem peruanischen Kakao zum Beispiel. Ah, ja. Und wir haben uns überlegt, können wir die Bauern unterstützen in der Art und Weise, wie wir hier das gesamte Projekt machen, sodass sie weiterhin gut in der Lage sind, den Wald zu schützen und vielleicht die Produktion dort vor Ort so zu verbessern durch verbesserte Bodenbedingungen und eine Zusammenarbeit mit der Natur. Okay. Mhm. Ja. Das ist schon, da merkt man schon, also da ist ein Ansatz zur Nachhaltigkeit, also in der Landwirtschaft, und auch also die Beziehung zwischen Landwirten und Natur, in dem Fall Wald. Ja, genau. Wir möchten es halt in einer Art und Weise herausheben, indem wir in die Produktkette mit einbeziehen. Und eine Art, ich denke mir, dass hier ein Bewusstsein entstehen kann, was ein gutes Produkt denn ausmacht. Also es ist nicht nur der Geschmack, sondern es ist auch die Art und Weise, wie es angebaut wird, wie die Wasserqualität vor Ort ist, wie die Bodenqualität, wie die Nachhaltigkeit des Bodens ist und wie gut die Menschen davon leben können und wie divers auch der Anbau ist. Marisol, regresamos, nos ha estado hablando sobre la sostenibilidad y de qué manera, desde el punto de vista de la biología, cómo se puede integrar, digamos, en la cadena productiva. Pienso de que el tema sensibilización de los involucrados, de los actores, es importante, y tú tienes pues el trato con los productores. Sí. Y tú tienes también tu visión, tu idea, cómo debería llevarse a cabo. Cuéntanos eso, porque yo creo que eso es muy importante. Así es. Bueno, desde que comenzamos con Q Organic, hemos trabajado y hecho una estrecha relación con los agricultores. Siempre nos gusta escuchar mucho lo que ellos tienen, cuáles son sus deseos, sus sueños. Muchas veces nos pueden sorprender, como en el último viaje que tuve, fuimos a visitar a una pareja. Yeah. Ellos vivían muy alto, en la selva, pero en la selva alta, okay. Que tenían diferentes clases de cacao, y estábamos viendo las diferentes variedades de cacao, que luego te voy a comentar un poco cómo queremos colocar los cacaos en diferentes paladares dependiendo del sabor. Okay. Entonces estábamos trabajando con ellos y les preguntamos cuáles eran sus sueños, las necesidades que tenían, y la simplicidad como ellos viven en armonía con el medio ambiente es sorprendente, ¿no? Ellos, por ejemplo, me dijo, mira, lo que nosotros tenemos es un pequeño panel solar donde cargan sus teléfonos y una pequeña radio. Y eso es lo que ellos tienen. Y yo les digo, bueno, ¿y agua? ¿Tienen agua corriente? Y dicen, no necesitamos, porque nos llega el agua limpia de la montaña. Es sumamente limpia y con eso viven y son contentos. Felices. ¿No? Y entonces, lo que el deseo de él, sus tres hijos ya han ido a la universidad, uno es administrador, el otro es ingeniero, el otro está trabajando ya en la ciudad de Tingo María, y vienen, lo visitan y lo ayudan. Y la visualización que él tiene de vivir en armonía con la naturaleza, a mí me parece increíble, tanto de él como de su esposa, ¿no? Me parece que muchos acá en Europa, luego de mucho tiempo, lo que sueñan es eso, ¿no? Volver al inicio, en poder vivir en armonía con la naturaleza, tener esos valores. Y en sí, lo que me doy cuenta cada vez que los conozco más es que en sí tenemos los mismos sueños. Parte del trabajo de Q-Organic es llevar el producto final. Nosotros
vendemos cacao o otros ingredientes a algunas empresas que son conocidas en Europa o en Alemania, y llevarles una barra del chocolate con el que se prepara acá y se venden en las tiendas, pues les da mucho orgullo. Eso es importante. Es importante que esté reconocido desde el consumidor final, la empresa, y que ellos también se sientan reconocidos, se sientan orgullosos de que todo ese trabajo duro que hacen de trabajar cacao por cacao es reconocido. Creo que cuanto mayor información haya, hay mayor respeto por cada parte de la cadena de desarrollo, ¿no? Porque cada quien tiene en sí su labor, su oficio. Y cuanto mayor información haya, cuanto más conozcas del pensar de cada uno de ellos, de pronto te das cuenta de que están en sintonía, ¿no? Aunque con muchos diferentes trabajos, el deseo de que tus hijos se superen, que tengan una educación, es de todos. El poder tener un agua limpia que tomar es de todos, ¿no? Entonces, en sí tenemos muchas cosas en común. Mira, una cuestión importante, hiciste mención, los que tienes cacaos con distintos aromas. Sí. Me imagino que esa es un poquito la idea hacia el futuro. Cuéntanos. Así es. Hace ya unos años que se ha vuelto a descubrir que el valor del cacao peruano está en su aroma y en su sabor. Entonces, nosotros tomamos como misión catar los cacaos, porque cada cacao tiene un perfil diferente. Es decir, veamos el cacao blanco de Piura, que es un poquito más ácido, tiene sus notas florales. Es un cacao que se adecua muy bien para lo que es un trabajo de una tableta, ¿no? Pero quizás no es muy adecuado para un chocolate que se quiera hacer relleno, ¿no? Porque tiene ya en sí su personalidad, es demasiada fuerte, muy fuerte personalidad que va a competir con los sabores dentro de un truffle. Entonces, para eso es mejor un cacao que tenga un sabor a chocolate más fuerte, notas de chocolate más fuertes, que es lo que está buscando el productor. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificamos a través del área de trabajo las diferentes notas del cacao, y cuando lo ofrecemos al que va a producir su producto, pues puede utilizar estas características del cacao para complementar el producto que quiere hacer, ¿no? Sin necesidad de estar usando tantos aditivos ni nada, no hay necesidad, porque en sí ya el producto tiene las características que debe complementar. Porque lo lindo es que en una área puedes tener diferentes clases de cacao, es decir, que también es lo que hace que estas plantaciones sean resistentes. La biodiversidad. Exacto, también. Exacto, la biodiversidad también a nivel de cacao. Entonces, es seleccionado manualmente las diferentes frutas para poder mantener un nivel, responder al perfil que están buscando los diferentes clientes. Okay. Y ahora que hiciste mención a los aromas y a ese ida y venida del cacao de América a África, acá he escuchado mucho, por lo general, se habla más del café chuncho, por ejemplo, ¿no? Que hay en determinadas zonas todavía en estado original, ¿no? Chuncho y otro más que tiene un nombre similar, o sea, cacao. Lo que pasa es que hay muchos cacaos que en sí no tienen un nombre originario. Pero por ejemplo, creo que la historia del cacao blanco es bastante bonita e interesante, del cacao que se encontró en Piura. Es un cacao que más o menos en los años 1800 se pensaba que ya se había extinguido. Por eso se decía de que solamente existía cacao blanco en Venezuela. Pero luego ya de muchos años comenzó a aparecer de nuevo, y esa es la maravilla de la naturaleza. Comenzaron a aparecer de nuevo los árboles de cacao blanco. Okay. ¿No? Entonces, igual que el cacao chuncho tiene un... Este cacao sí tiene muchas notas de chocolate muy interesantes.
que es quizás lo hace muy apropiado para alguien que quiere hacer shopping. Ok. Entonces, en sí, también que los agricultores sean parte de todo ese consenso también es importante. El saber sus diferentes clases de cacao, cómo van siendo seleccionados hasta que lleguen a ser un producto premium, ¿no? Claro. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. No sé si quieres hacer algo adicional que sería interesante saber por tu parte o por el tuyo, Heidi. Yo creo que también es importante reconocer la labor de difusión. Es también muy importante porque si nosotros no hacemos llegar el mensaje, si es que no decimos tanto lo que los productores piensan, tanto lo que las diferentes las empresas piensan, tanto lo que necesita, lo que está buscando un consumidor en Europa. Si es que no hacemos toda esa integración, se pierde en sí. Por eso te agradezco bastante que nos hagas la entrevista, porque hay que tener el don de la comunicación y no todos lo tenemos. Yo creo que es difícil, ¿no? Poder preparar un material y tenerlo y hacerlo efectivo para que fácilmente pueda llegar y ser explicado. En sí, nosotros pensamos que es importante también al traer productos que son de ingredientes limpios, que el consumidor final acá en Europa también con confiabilidad puede comer un chocolate que tiene solamente dos ingredientes como cacao y acón. Simplemente comiendo algo rico, pues tiene sus antioxidantes, tiene la energía del día, ¿no? Y a veces es un poco el trabajo del chocolatier encontrar cómo mezclar los diferentes ingredientes que tenemos. Siempre tenemos unos superfoods increíbles como los golden berries, maca, tantos productos que en sí son tan buenos para el cuerpo, y mezclados y buscando cómo complementar esos sabores, pues se crean unos productos increíbles, ¿no? O sea, creo que la misión de Q-Organic es eso, inspirarlos y que puedan ver las posibilidades de integrar estos productos también en sus recetas. Bueno, les deseo mucho éxito en el proyecto, en la labor que despliegan, que creo que es muy importante para el Perú, para toda la cadena. Bueno, y también para los europeos, en términos de que pueden ellos también aprender algo, digamos. Exacto, de nosotros, ¿no? Sí. Tenemos que aprender mucho desde Perú acá en la agricultura para la... Y que verbindo mit der Erde, mit der Natur und mit dem Produkt und das Bewusstsein zu fördern. Genau, und auf diesem Weg sind wir. Also das ist ja schön. Ja. Heide, hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank, Marisol. Gracias.